acompañada de un grupo de voluntarios de la localidad de Puga, la esposa del gobernador encabezó una caminata por todas las calles de la localidad con una sola finalidad: llevar los servicios de nebulización y abatización a todas las casas. A su llegada, la señora Charo, con el trato amable y humanista que la caracteriza, atendió personalmente a toda persona que se acercaba a saludarla. La señora Charo Mejía tocó puerta por puerta para pedirle a las personas que cooperen en esta campaña para erradicar al mosquito transmisor del dengue, limpiando sus patios y sacando cacharros. Asimismo, se hizo acompañar por quienes brindan el servicio de motomochila, que permite nebulizar cuidadosamente cada hogar. Se les obsequió a las familias abate granulado para que lo depositen en sus pilas y así detener el proceso de reproducción del dengue. Por otra parte, las personas que a su paso se acercaban a la señora Charo Mejía y presentaban los síntomas del dengue, de inmediato se les brindaba atención médica por parte de los servicios de salud, que también estuvieron presentes en esta jornada. Acompañada de las niñas y los niños de Puga, la señora Charo continuó su caminata para brindar información y atención a todos los habitantes. Asimismo, los habitantes de Puga se mostraron totalmente agradecidos por su visita. Muy feliz, y no nada más yo, sino todas las personas que anduvimos con ella. Le agradecemos mucho a la señora Charo y al señor Ney González, que hemos tenido muchos apoyos gracias a los dos. Señora, que muchísimas gracias por estar aquí, porque pues lo necesita uno, ¿verdad? No se ha olvidado, pues todo ha sido parejo, como ellos dijeron, así lo están cumpliendo, y muchísimas gracias. Es un detalle tan grandioso, porque ¿quién se preocupa a andar así, casa por casa? Y que en verdaderamente tanto hace falta, que nos sentimos orgullosos. Puga ahorita se siente como fiesta, de que ella haya venido y casa por casa, y la alegría de ancianos, de niños, de que se haya preocupado ella personalmente a venir y pues dado caso de tal preocupación por nosotros. Y muchísimas gracias, una inmensa gracias, pues, que no hallo con emoción, pues, qué decirles. Que gracias a Dios, este gobierno ha sido muy humanista. Con imágenes de Germán Orozco para RTN, Brenda Pradere.